Yo pienso que con los vecinos, ¿no? Porque si los vecinos no ayudan, esto no sale adelante. Y a medida que pasan los años, vos vas construyendo una historia. Y cada organización, cada cosa que pasa dentro de ese proceso, va generando esa historia. Y esa historia se va recopilando en foto, en charla, en comentario, en reuniones. Y eso se va gestando por sí solo, ¿no? Digo, que siempre es bueno enlazarlo y tenerlo fijo, pero siempre es un proceso que va llevando las cosas por sí, de lo diario, de lo cotidiano. Y lo cotidiano es lo que lleva a formar la historia. Y la historia y los cambios a veces se dan muy rápido y a veces muy lentos. La historia del barrio es de la cancha de la Gloria. Hace muchos años, la sede de la Gloria, que ahora es la sede nuestra, comprada con mucho sacrificio de mucha gente que hoy no está y otra que está, el Teatro de Verano, y la feria, los domingos, digo, esa es la historia del entorno de la plaza, del centro de Flor de Maroña, ¿no? El CRECE fue creado porque había una organización social que trabajaba hace más de 45 años, que trabaja en el barrio, brindando un servicio que basábamos el servicio en el carnaval, pero que teníamos distintas organizaciones sociales, se hacía talleres, teníamos una policlínica que se mantenía en ese ámbito y que el CRECE vino a englobar toda esa parte. Fue también un proceso porque no estaba anclado la policlínica, era solo un complejo cultural. Después, viendo la policlínica nuestra, que estaba soleta, que no tenía tantos servicios que el barrio necesitaba mucho más servicios, y se creó la policlínica nueva y fue el complemento también. El CRECE es una construcción de hace unos cuantos años instalada en Flor de Maroña, en especial por la voluntad, la cabeza y el marco ideológico de un grupo de vecinos y vecinas, que después se materializa con una tremenda obra y con un gran esfuerzo del Estado en incorporación de recursos humanos y materiales. Para que esa idea brille mucho más, aquella idea del club de baby fútbol, la canchita de básquetbol, la plaza, el espacio público, el teatro, los talleres, para que brille mucho más esa idea y dignifique 100% al barrio y genere acceso y democratice lo que son las prácticas corporales, el deporte, la cultura, las artes en el territorio de Flor de Maroña. Eso creo que es el CRECE. Ya se hacían actividades que tenían que ver con el deporte, con la cultura y con la salud, con la antigua Policlínica Solidaridad. Lo que vinimos a hacer con la Intendencia y con todo este proyecto es como darle una infraestructura un poco mayor, dotarla también de recursos humanos, técnicos, para apoyar ese proceso de organización barrial y vecinal que ya se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, incluso con redes. Nosotros seguimos apoyando con más redes y contactos entre las instituciones, pero ellos, o sea, desde antes ya se venían generando todas esas coordinaciones y redes. Y como espacio nosotros queremos descentralizarlo de este lugar, digamos, que es el armado con salones y con gimnasio, y considerar el CRECE como todo el espacio que es la idea y la visión que tenemos de CRECE, ¿no? El CRECE es todo. Creo que la creación del CRECE lo puede potenciar. No va a ser como era antes,
pero bueno, una experiencia, un botón fue el año pasado con la Feria de las Emprendedoras, donde utilizamos parte del CRECE, parte de la plaza y ubicados en la calle, frente a la escuela. Hay un montón de actividades que antes por la infraestructura no se podían hacer y creo que con todo este monstruo habrá que ser creativo. ¿Por qué preferís la plaza con el CRECE? Porque se ve muy grande y vos salís del CRECE y podés ir a la placita a paso. ¿Te parece muy grande? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos lo hubieses hecho así de grande o más chiquito? Así, sí. Un poquito así más grande y ya está. ¿Un poquito más grande? Sí. ¿Te acordás la primera vez que viste el CRECE? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Fue el año pasado? Sí. ¿Y qué sensación te dio la primera vez que viste el CRECE? Nada, que era muy grande. Muy bueno, gigante y nada más. Yo estuve más de 15 años en la policlínica, ayudando honorariamente con las dentistas, ¿viste? Después había la enfermera también, que era honoraria. Traíamos los niños de la escuela, los llevábamos de vuelta. Y en eso, ¿viste? Estoy muy satisfecha y muy agradecida en todo eso, porque me gusta trabajar en eso. Y aparte de ver a los niños, que vos los traías chiquititos, ¿viste? Chiquitos. Y ya son grandes y te ven por la calle y te saludan, te besan. Para nosotros esto fue una cosa maravillosa, un milagro, porque la verdad que la gente por lo menos tiene, ¿viste?, donde venir, donde atenderse, tanto en odontología como en médicos, psicólogo, también creo que hay ginecólogo, ¿viste? Todo eso, viste, la verdad que yo quedé encantada. La otra policlínica la hicieron los vecinos, viste. Ladrillo por ladrillito fueron formando, que se hicieron los consultorios y una sala de espera. Vine acá para ayudar y estuve tantos años, casi 15 años creo que estuve, hasta ahora que se desarmó la policlínica. Bueno, y con otras compañeras también que vinieron, que nos seguimos reuniendo, que nos llamamos las luneras, porque casi todas ellas vinimos a ayudar a la policlínica. Había incluso gente que venía a conversar. Era una cosa familiar, ¿me entendés? Venía gente que venía con sus problemas también, ¿viste? Y te comentaban así lo que les pasaba. Y siempre tuvieron una palabra de aliento para esa gente. Como otros que venían contentos a contarte, o otros que te traían un pedazo de torta para convidarte, que había sido un cumpleaños, ¿me entendés? Era una cosa bien barrial. Hoy inauguramos la nueva policlínica y damos despedida a la vieja. El progreso, que no se detiene ante nada ni ante nadie, te ha volteado. Es para mejorar, sí, pero ¿cuántos recuerdos quedan sepultados en tus escombros? ¿Cuánto sudor? Salió de hacer la policlínica nueva. Nosotros quedamos locos de la vida, pero a su vez te daba lástima tirar la otra abajo, porque fue con mucho sacrificio. Viste, mirá que yo cuando la tiraron, creo que por 20 días no vine por acá. Viste, no vine porque me cayó horrible, 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 viste, porque era como mi casa. Es todo, en la plaza completa, y hablábamos de todo, de todo alrededor. Podemos hacer actividades afuera y adentro, incluso del baby fútbol se hablaba. El CRECE es el proyecto que implica el complejo cultural de Flor de Maroñas, que se llama CRECE, pero el CRECE es todo lo que sucede en la manzana, como decimos a veces. Es el baby fútbol, es la escuela,
es Comisión Fomento, y esa manzana se puede hacer más grandota si es que se fortalece. El Crece está, viene a ser el complejo, ¿no? Ahí está. Pero está unido todo con la plaza, ¿viste? La plaza, el babifútbol, el teatro de verano, porque incluso si lo piden prestado, uno lo tiene que prestar, aunque uno esté de Comisión de Fomento acá, aparte. ¿Cuál es la opinión que tengo? Es que el Crece tiene que ser toda la plaza, todas las instituciones. Eso es para mí el Crece. Todavía no ha logrado, y no sé si lo logrará, tener esa mirada de decir el Crece es toda la plaza, el Crece es toda la plaza, es la comisión, es el Baiful, el Crece es la comunidad. Se puede hacer prácticamente todo porque la plaza es libre, ¿sí? O sea, podés tener el espacio para hacer deporte mismo, como es esto, tipo acá como en el Crece se hace deporte, y también podés andar en bici. ¿Y qué actividades te imaginás haciendo en el Crece? No sé, pero lo que más me gustó fue la cancha de básquetbol, esa. Esa es la que más me gustó. Hice tejido. Sí. ¿Y qué actividades te gustaría hacer en el Crece? No sé, hacer títeres, tejer y eso. Me gustaría hacer básquet y fútbol. Pues lo que me gustaría hacer acá en el Crece es armar todo esto para bailar salsa. Ahí va. Y después de eso, la salsa ahí y hacer deporte. El espacio de hormigón, por llamarlo de alguna forma, sería el espacio público que realmente los vecinos usan libremente. Los otros espacios están más condicionados. No tiene la libertad que tenía antes. Para bien y para mal. Estamos en pleno proceso y creo que la pandemia no nos dejó procesar los cambios. Yo diría que recién ahora posiblemente empecemos a darle un mayor uso a la plaza, a ver que si estamos más limitados o no de usarla libremente. Vamos a empezar a habitar los espacios cerrados que tiene el Crece. No tuvimos la posibilidad. Entonces no sabemos cuán bueno, cuán malo, cuán limitado, qué posibilidades tienen los vecinos, cuánto peso tiene la institución y todo esto. Este es considerado un espacio público, es un lugar público. Y queremos que también esa concepción, bueno, que quede, bueno, se entienda, que pueda venir cualquier persona de cualquier barrio, que aunque no haga actividad acá, pueda de repente usar el espacio o ver alguna actividad, venir a sentarse a tomar mate como si fuera la plaza, digamos. Esa es como nuestra idea. El uso y goce del espacio no debería estar restringido por ninguna condición o contradicción que existe en esta sociedad, ya sea de clase, de género, de raza. Creo que todos y todas podríamos utilizar el espacio respetando las reglas formales que dan el Estado de Derecho y las reglas más culturales de la convivencia en un territorio y en un espacio público. Entonces, la plaza como lugar público, está, como decías, hay muchas intervenciones de actores, baby fútbol, fomento, escuela, los vecinos que disfrutan del espacio público, y creo que el Crece es una voluntad de algún modo estatal y de vecinos y vecinas en intervenir el espacio público, en intervenirlo para potenciar la cultura y la integración. Creo que eso, desde ahí, que no sé si todos los vecinos lo hubieran querido eso para el barrio. Sin duda hubo una aprobación de las organizaciones que estaban a la vuelta y creo que va a sumar, que es lo que queremos todos, que sume para la integración. En general, cuando se da un espacio público en concesión, ya sea una comisión de barrio, una institución, ese espacio público, desde mi punto de vista, deja de ser
un espacio público librado al acceso público para hacer un espacio semipúblico en donde quien está en concesión o quien tiene en concesión tiene algunas prioridades, algunos beneficios y además determina, porque también tiene cierto grado de poder por ese espacio, en ese espacio, determina cuál es la forma de acceso al público, a otras instituciones, en fin, a otros actores comunitarios. Desde mi punto de vista, yo vivo a media cuadra. Para mí es mucho, es lo mismo de antes y ahora, es lo mismo porque yo vivo a media cuadra, pero a mis compañeras de grupo me parece que vienen con más ganas, con más voluntad de venir, porque tienen más seguridad en las veredas, tienen seguridad en las rampas que hay. Para mí el CRECE es una transformación que no solo para el Baifútbol, es para la comunidad, porque el CRECE está dentro del municipio F, el CRECE no es para cuatro cuadras, el CRECE creo que tiene que llegar a todos los vecinos del F. Y como digo yo, o sea, en la Liga de Baifútbol, que me preguntás tanto por el Baifútbol, somos 26 clubes y todos pertenecemos al municipio F, entonces tendríamos que todos tener una pequeña participación, porque creo que es de todo. La gestión, la cabeza, la gestión, la coordinación, la dirección del CRECE es determinante para que esas barreras se hagan cada vez menos barreras y se puedan bajar las barreras. La plaza es la conjunción de todas las realidades, porque la plaza es tanto los niños como los adultos, como la tercera edad, la gente que viene a tomar mate, organizaciones que vienen a ensayar, grupos que vienen a estar, a pasar el rato, y es una plaza que se llena, que tiene mucha cantidad de gente que ha participado, y los recreos de la escuela también. Realmente deseo fervientemente que el CRECE pueda ser un complejo cultural integrado por todos estos actores, ¿no? Comisiones y el barrio. El barrio desde el punto de vista más amplio, ¿no? La comunidad. Que lo social y lo comunitario siempre tiene que estar privilegiando a lo gubernamental. Lo gubernamental sí es bueno que esté y que organizativamente que esté y que tenga la presencia, pero que sí le den la participación a lo social en la parte comunitaria, la parte toda edilicia, y nosotros participamos en la comisión de cogestión del CRECE, porque participan las dos organizaciones, tanto el Baifútbol como Flor de Maroña, la comisión del teatro, pero trabajamos para ese fin, o sea, el fin social. Nosotros, como ya venimos trabajando durante muchos años, ya conocemos el barrio, conocemos a la gente, conocemos hasta toda la realidad del barrio, y eso ayuda a que la parte gubernamental se vea más organizada, más equitativa, ¿no? Que estamos peleando eso, porque cuando hay muchos caciques y pocos indios, estamos buscando que haya más indios y pocos caciques, o sea, que sea más equitativa. Creo que sí, que los vínculos tienen que cambiar. En realidad la presencia cotidiana de un equipo técnico de recursos humanos en el territorio y en el lugar tiene que hacer cambiar el vínculo con Comisión Fomento, con el Club de Baby Fútbol, la incorporación de un equipo técnico, la incorporación de personal de limpieza, de mantenimiento. Un vínculo más cotidiano y estrecho tiene que generar cambios en los vínculos.
sin que mejore el espacio, que mejore el complejo en general y a su vez que también tanto Quanti como Quali mejore la participación a nivel local, digamos. Tiene que potenciarse tanto la participación de vecinos y vecinas como, como potenciarse también el espacio. Y la congestión, porque un medio de transporte sería un 115, pero con terminal Belloni, cosa que sea cortito el viaje. Entre un 115 y también entre una bicicleta, algo saludable, liviano, que me lleva hacia un bienestar distinto de ese transporte más pesado y más tedioso que me hace perder goce, porque creo que es el equilibrio que tiene que encontrar el CRECE para transformarse en 100% en algo que tiene que ser muy saludable y de mucho, mucho, mucho goce para el barrio Flor de Maronio. No, sería un taxi. Y bueno, y creemos que puede ser un poquito más una bañadera escolar. Sí, yo diría que sería como más bien como, como un tren, donde la gente está, los trenes que había, que ahora casi no hay, donde la gente está feliz, se siente cómoda, ¿entendés? Pienso que sería como eso. Que tiene que ser así, porque esto es una cosa barrial. Yo creo que hoy estamos en un medio de transporte que es el tren, que tenemos que buscar un medio de transporte de un Boeing, un avión súper rápido, supersónico, para que el barrio, la zona, el municipio, toda la gente sepa lo que es el CRECE, que es lo que nos está faltando. Una caminata colectiva, conversar, de esto de caminar y detenerse cuando es necesario. Y si tenés que volver atrás, volver atrás para retomar. Yeah.